Hola, buenas noches. Bienvenidos, yo soy Ismael Alejandro Moreno Osuna, caricaturista y diseñador de personajes, y voy a dibujar un rato aquí para el Challenge de Caricature Resolution 2023. Ojalá estén todos bien, muchas gracias por pasar aquí a saludar. Estamos haciendo el Challenge de Caricature Resolution. Este es un challenge que convoca la Asociación Internacional de Caricaturistas, la International Society of Caricature Artists. Y lo que hacen es que esta actividad la hacen cada año en enero. Entonces, durante todo el mes de enero estamos dibujando caricaturas. Son retratos en caricatura. Y lo que hacen es publicar una lista de las personas que vamos a dibujar. Esta es la lista para este año. Este es el Caricature Resolution 2023. Es una lista de 31 nombres. Entonces, en esta lista, este año hay un tema recurrente, no completamente, pero hay un tema recurrente aquí de personajes famosos o personajes históricos y los actores o actrices que los han interpretado en algún biopic. Entonces, empezamos el mes con Nicole Kidman. El día 2 fue Cillian Murphy. 3 fue Fanny Bryce. Ayer fue Jerónimo. Y hoy vamos a dibujar a Louise Brooks. Louise Brooks era una actriz y cantante allá en los años 1920, 1930. Y es la invitada de honor hoy en el Caricature Resolution. Si quieren ver lo que están dibujando otros artistas en todo el mundo, esto lo están haciendo en todo el mundo. Si quieren conocer lo que están haciendo otros caricaturistas alrededor del mundo, pueden buscar el hashtag Caricature Resolution 2023. Y eso va a ser lo de hoy. Antes de empezar, quiero hacer un anuncio. Y bueno, antes pues agradecerles que pasen aquí a saludar y gracias por acompañarme un rato aquí en el stream. Estoy transmitiendo por YouTube, estoy transmitiendo por Twitter, no, Twitch, perdón, por YouTube y por Twitch. Entonces voy a estar revisando el chat, por si quieren pasar a saludar aquí, voy a estar un rato. Y quiero empezar con un anuncio, los quiero invitar a ver mi podcast, Nermigos. Este es un podcast de audio que hacemos cada semana. Entonces, cada semana nos juntamos para platicar sobre todas las cosas geek que nos gustan. Hablamos de películas, de series, de cómics, de videojuegos o de las noticias recientes en el mundo geek. Y siempre está muy divertido. Esta vez, esta es la portada del episodio más reciente. En este último episodio, que fue el último episodio del año, estuvo muy suave porque hicimos una. Platicamos sobre todo lo que más nos gustó del año 2022, el año pasado. Y esta vez tuvimos como invitado a mi amigo Eric López y cada uno de nosotros hizo una lista, un top 10. Entonces, enumeramos de abajo para arriba cuáles eran lo que más nos gustó del año pasado. Y además de eso, mencionamos algunas cosas que no entraron al top 10. Entonces, pues yo di mi top 10 y luego mencioné otras 10 cosas que no entraron al top 10. Entonces, en total di 20 recomendaciones para ustedes. Entonces, los invito a escuchar el podcast, pues es en español o en Spanglish. Lo pueden escuchar en cualquier plataforma donde escuchen podcasts o pueden ir a nermigos.com y lo pueden escuchar también. O también lo encuentran en YouTube y en Facebook. Bueno,
Ok, entonces ya mucho, mucho anuncio, ¿no? Muchas gracias por venir aquí al stream. Saludos en YouTube, saludos en Twitch y vamos a empezar con la caricatura de hoy. Vamos a acomodar aquí. Let me get my shit together. Ok. Ok. Ojalá todos estén bien. Muchas gracias por pasar aquí a saludar. Voy a estar revisando el chat si están viendo en YouTube o en Twitch. Aquí voy a estar un rato y voy a revisar el chat. Ok, entonces, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarme y vamos a dibujar hoy a Louise Brooks. Es Louise Brooks. All right. Y aquí este QR code es de mi para las propinas de PayPal.
Thank you.
Sé lo que hiciste el verano pasado. Hola, Jocelyn. ¿Cómo estás? Gracias por pasar aquí a saludar. ¿Cómo estás? Estoy dibujando un retrato de Louise Brooks. Es una cantante y actriz de los años 1920, 1930, allá del año del caldo. Y esta es parte de un challenge que se llama Caricature Resolution, que organiza la Asociación de Caricaturistas, Asociación Internacional de Caricaturistas.
Me gusta el caldo. Del año del caldo, ya es 1920, 1930. Este es Louise Brooks. Aquí la estoy. Le estoy buscando aquí las formas de la cara. Realmente en lo que más me tardo aquí con este proceso es con encontrar las formas, ¿no? Entonces, por ahora nada más estoy buscando formas aquí. Es como de Charleston, pues ya, yo creo que sí, no, no sé cómo, no sé si así le llaman a la era jazz, pero ella es la que puso de moda ese peinado. Pero sí es de la era jazz ahí de los años 20 y 30. Empezó cuando tenía como 15 años. Música, pues ya puse música. A ver, déjame ver si hay música jazz. No, creo que es lo que tengo nada más. Esta música libre de. Música libre de derechos. ¿No se escucha la música? O, a ver, lo voy a subir un poquito. Se escucha muy fuerte. ¿Cómo te fue ay, de links. Thank you.
Tuve que leer un montón, es casi una enciclopedia. La nueva escuela mexicana, oh my God. Bueno, si es para el trabajo, ni movio. Esto sin querer se está viendo como estilo manga. Es sin querer, en serio. ¿Cómo fue a mí? Me fue bien, nada más estoy batallando con la computadora. Resulta que necesito cambiarle el disco duro. Entonces estoy esperando que llegue por paquetería para hacer el cambio, porque si no llega ya no voy a poder hacer nada en esta computadora. Pero a ver si mañana.
Ay, qué suave. Qué suave. ¿Qué es que dibujaste hoy, pero escogiendo colores? Siempre repito varias veces un dibujo. Hago varias versiones y de ahí elijo uno. Pues está bien, eso es una buena práctica el no quedarte con el primer intento. Yo lo que estoy así tratando de hacer es como no tardarme tanto, pero me estoy tardando mucho.
A ver, vamos a borrar este de acá. Y a ver, quiero ver el. Ya la voy a dibujar toda, nada más el, como los hombros para arriba. ¿Qué más hice hoy? ¿Qué más hice hoy? Se me fue el día. ¿Vi una serie o algo? No, no vi nada. No vi nada. ¿Qué hice hoy? Hoy le ayudé a una amiga a redactar una carta. Y eso me tomó una buena parte del día. Saqué a caminar a Leia. ¿Qué más hice? Nada más uno que otro pendiente que hacer y ya. Con uno de esos días. No alcanzó, tiene un collar, ¿verdad? No alcanzó a ver su collar, pero vamos a decir que es algo así. Y que tiene así como algo colgando aquí. Entonces, no sé si quiero hacer esto más redondo. Creo que sí, lo voy a hacer un poco más redondo. Una vez me puse a ver Sakura Card Captor con gente de Chile en Twitch. Oh, está cool. Nice. Sakura Card Captor.
Card Captor. ¿Se aventaron toda la primera temporada? ¿O toda una temporada? Chave. Ok, entonces aquí vamos a ver qué. Okay. Okay. Okay, vamos a empezar con esto. Thank you.
Thank you.
Me gusta mucho como dibujas, tienes una línea muy bonita. Ah, gracias. Gracias. Hice en Año Nuevo, la pasé con la familia. La pasamos ahí en casa de mis papás y comimos un montón. Comimos mucho, comimos comida muy rica. Muy rica la cena. Y pues nada, tranquilo, ¿no? Todo tranquilo. Fue un tiempo para relajarnos. No hay, realmente lo que fue Navidad y Año Nuevo fue realmente para relajación. No fue tanto anticipación, fue más relajación. ¿Qué hiciste en Año Nuevo? Al famoso Tropics, calle Sexta, Tijuana.
Entonces fueron a dibujar y fueron a boliche, perdiste el boliche, tomaron vino. Oye, ese, qué suave la pasada. A los dos ahí, a todos. ¿Cómo se llamaba la película esa? ¿No te acuerdas? Wow, entonces decidieron el siguiente día para jugar a fútbol. Claro, aquí pura gente recia.
La película que viste es Fear, película 96, dirigida por James Foley. No, pues no la conozco. Y dices que es sobre un novio tóxico. La chica de Legalmente Rubia es Reese Witherspoon. Oye, pues esto quedó bien anime. No era mi intención, pero... Que no pasa nada de con el estilo de manga. En serio, qué loco que salió así. Bueno, no es tanto, no es tanto. Ya lo vi, no es tanto. Vamos a dibujar esto de acá también.
A ver, tu collar otra vez. Entonces, okay, vamos a ahora a usar este marcador. Thank you.
Usé la cubeta para rellenar el cabello. Esta herramienta no tiene cubeta. Es muy básica esta herramienta. Es lo más parecido así a a papel y lápiz. Nomás tiene lápiz, tiene pluma, tiene marcador y tiene borrador. Y ya. Si quieres. Ya sé, es broma, okay. Okay, vamos a regresar aquí. Vamos a limpiarle un poco aquí esto. No me gusta limpiarle como completamente las líneas ahí del sketch. Me gusta dejarle algunas líneas del sketch. Ok, entonces. Vamos a ver esta última parte. Oh, otra vez. Otra
Ok, vamos a ponerle algunas líneas aquí en el cabello, menos. Okay, y unos brillos, ¿no? Di poquito, ¿no? O le aviento una cubeta y de. Thank you.
Ay. Fondo negro gris. El fondo se lo voy a poner en Photoshop. Ahorita que termine el stream me voy a pasar a Photoshop. Ah, porque como no está funcionando mi computadora. Estoy haciendo el Photoshop en mi laptop vieja. Entonces, voy a hacer el dibujo aquí y luego me paso a mi laptop vieja para ponerle un fondo ahí en Photoshop. Aquí realmente no puedo hacer mucho aquí con este programa. Y eso me gusta, me gusta que puedo mantenerlo ahí sencillo. A ver, pero estamos viendo qué onda con la sombra, ¿no? Vamos a ver. Está bien eso. El programa se llama Mischief. Este es un programa descontinuado. Y me arrepiento de no haberlo comprado porque el que estoy usando es la versión gratis. Me gusta mucho, no me gusta mucho la versión gratis, pero la versión pagada no estaba cara. Me acuerdo que no estaba cara. Y
y podías exportar a vectores. Estaba muy suave, pero la descontinuaron porque nadie la usaba. Entonces me quedé con la versión gratis nada más. Ok, creo que la voy a dejar. A ver. Luis Brooks. De sombra aquí. Tal vez sí, dale un poco de personalidad. Ya sé que me faltó. Con razón se veía medio muerta. Pero me faltaron los brillos de los ojos. Tiene cara de... Ah, en los labios también, ¿no? Le falta un poco de luz. Ay, eso no. Eso no. Ándale, eso es lo que me faltaba, unos highlights. Este spray Merlina. Ándale, gracias por el tip ahí de los labios. Y este es prototipo Merlina, ¿no? Merlina. Y luego, el otro día estaba dibujando una Wednesday y una Merlina, luego lo voy a terminar. Ok, entonces yo creo que aquí lo voy a dejar. Esta fue Louise Brooks para el Caricature Resolution 2023. Este es el número 5. Ya llevamos 5 retratos, vamos a estar dibujando todo el mes. Es una lista de 31 nombres que vamos a estar dibujando aquí todo el mes. Muchas gracias por acompañarme. Yo soy Ismael Alejandro Moreno, soy una caricaturista y diseñador de personajes. Y esto fue Luis Brooks para el Caricature Resolution 2023. Muchas gracias por acompañarme. Que descansen. Buenas noches. Y muchas gracias aquí por saludar en el chat. Descansen. Nos vemos mañana. Y peace out, homies. Hasta luego.